bendiciones para todos nuestros amigos y hermanos que siempre están en sintonía de casa de dios de verdad muy pero muy contento cada día aprendemos más del señor y bueno gracias al espíritu santo quien es el que nos revela los secretos del padre he visto mucha gente que dice es que yo leo la biblia pero no la entiendo es que no la va a entender nunca si dentro de usted no está el espíritu de dios por eso te invitamos a que no te apartes de allí y que recibas esta preciosa enseñanza junto con todos nosotros. Recibimos un fuerte aplauso de nuestros amigos, ¿verdad? Que siempre nos ven y siempre están allí. Y creo que Dios tiene lo mejor para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Rápidamente, Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 8. Ya le iba a echar broma a mi abuelo y me iba a enredar yo. Deuteronomio que dijo el hermanito. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8 verso 1. ¿Cuántos quieren tener éxito? Yo voy a darles cinco consejos, cinco pasos, cinco tics, como usted quiera, pero lo voy a dar cinco. Cinco consejos para que usted alcance éxito en todas las áreas de su vida. Bueno, ya que no quieren nada, vamos a seguir esto, Mayor. Hermano, ¿quién quiere éxito? Sí. Es que Dios nos hizo exitosos, hermano. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha procurado el éxito del hombre. Pero el hombre se ha desviado, buscando el éxito por sus propias fuerzas y no lo puede alcanzar. Y ya vamos a ver por qué. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Dígale al que está a su lado: el éxito está destinado para ti. Amén. Pero hay un proceso para alcanzar el éxito. No es de la noche a la mañana. No, el éxito se alcanza en cierto tiempo. Diga conmigo, para todos está destinado el éxito. Deuteronomio capítulo 8, el subtítulo de ese libro o de ese capítulo 8 dice, la buena tierra que han de poseer. ¿Qué será una buena tierra, hermano? Una tierra fructífera. Una tierra que todo lo que siembre se da. Una tierra que es buena, buena, buena para sembrar. Una tierra puede ser tu esposa. ¿Ah? Cuando usted siembra en su esposa, ¿qué recoge? ¿Cuántos de los varones dicen, amén? Ay, tan bello, parecen unos angelitos. La mujer es una buena tierra. La suegra es una buena tierra. Claro, hay que trabajarla. Se puede sembrar de un día para otro. El trabajo puede ser tu tierra, tu negocio. Ese negocio que tanto quieres puede ser la tierra que Dios está preparando para que poseas. Tu casa, tu familia, tu pareja. Esa puede ser la tierra que Dios te va a dar para poseer. Pero escúchame. Es buena tierra, y si él dice que es buena tierra, es porque también existe mala tierra. Aleluya. Mire como dice capítulo 8 de Deuteronomio dice, "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuidaréis". Dígale que está a su lado. Algo que se cuida es porque es valioso. Amén. Yo siempre lo digo, ¿qué tiene usted en su cartera? Lo más valioso. Y lo más importante para ellos. Todas las mujeres tienen un poquito de papel higiénico en su cartera. ¿Sí o no? Porque eso es importante para ellas. Pero yo nunca he visto a un hombre con un poquito de papel higiénico en la cartera. Porque para nosotros no es importante. Pero para ellas sí. Amén. Cuidaréis de poner por obra, diga conmigo, todo. No es un poquito ni lo que te guste, es todo. Poner por obra es poner en práctica lo que aprendes. Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy. Que yo te ordeno cuando. Y si usted lo lee mañana, como dice? Que yo te ordené ayer. Hoy. Y si lo lee el miércoles. Hoy. Y si lo lee otro domingo. Hoy. Es hoy. ¿Por qué? Porque es todos los días que debemos aplicar la palabra en nuestra vida. Que yo te ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Necesito poner por obra todo lo que Dios me dice todos los días y si lo pongo por obra, no solo voy a vivir para disfrutar eso, sino que también me voy a multiplicar en todo lo que tengo y lo que quiero hacer. No solo eso, también voy a entrar a poseer la tierra que Dios me ha prometido. Es verdad que todos los redimidos vamos al cielo algún día. Y que sus calles, según la Biblia, son de oro, un mar de cristal. Y será un día de santo, 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 santo todos los días. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Dios quiere que disfrutemos de éxito. Y que cuando nos miren, digan: Ese hombre tiene a Dios en su corazón. ¿Qué hacemos con ser multiplicado y no tenemos ni para darle comida a los muchachos, hermanos No vaya a ser como esa familia que era tan, pero, pero, tan, pero tan unida. Que dormían en un solo cuarto todos ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años, le está hablando al pueblo de Israel, en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no su mandamiento. Dígale que está a su lado. El éxito sí. está preparado para nosotros, pero debemos conquistarlo. Amén. Sí. Y para conquistarlo el Señor nos va a pasar por diferentes situaciones. Una de ellas es el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Sí. <laughs> Nadie quiere pasar por el desierto, pero escúcheme iglesia. El fracaso y el desierto es parte del éxito. Sí. Si no pasas por el desierto, no vas a alcanzar éxito. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Dele gracias a Dios por el desierto que está pasando. No solo eso, dice la Biblia que el Señor nos va a hacer pasar por el desierto, nos va a afligir. Amén. La, la aflicción es parte del proceso para alcanzar el éxito, pero no solo eso también. Dice que esto lo va a permitir para probarte, para saber qué hay en tu corazón y si has de guardar los mandamientos o no. El común denominador de las personas que no quieren alcanzar el éxito por medio de la prueba y de la aflicción y del desierto es que cuando llega la prueba se van. Se les olvidó que juntamente con la prueba viene la salida. Se quedaron en la prueba y la prueba es parte del éxito. Aleluya, no sé cuántos están aquí. Ya me está temblando la batata derecha. Eso quiere decir que hay una unción aquí. Amén. Dígale que está a su lado. El Señor te permitirá pasar por el desierto, te va a afligir y te va a probar para ver si pones en práctica lo que Él te está enseñando. Sencillito. Aleluya. Ahí lo dice. Para saber lo que ven en tu corazón. Y para ver si habías de guardar o no el mandamiento. Por eso debes guardarlo. Amén. amén. Mire cómo hizo el 3, me gustó más. Y te afligió y te hizo pasar hambre. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ay, Dios mío. Yo sé que hay gente próspera que conoció al Señor. Lo aprendí de mi abuela y también en el Evangelio se afirmó. La comida no se puede perder. Amén. La comida hay que cuidarla, hermano. Y yo, cuando saco a comer a mis hijas, le digo: mire, cómase si usted quiere el restaurante completo, pero todo lo que pida, por favor, cómaselo. No, como mi esposa a veces me dice: no, mi amor, pero para llevar y no lo comemos, sí, pero a veces se lleva para la casa y también se pierde. Entonces, nótese que nos va a afligir y nos va a hacer pasar hambre, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Pero mire lo que hice más adelante. Y te sustentó con el maná. Mire hermano, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es verdad que un justo que cumple con la justicia de Dios no puede pasar hambre. Pero su simiente es todo lo que existe en la bolita del mundo, ¿verdad? Y no existe el más violador, el más ladrón, el más monstruo que no se acueste un día sin comer. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? No he visto justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan le puede dar esa connotación, esa enseñanza, o también a usted como cristiano. ¿Cuántos me entienden? Sí. Yo pasé hambre, pero ¿sabes por qué pasé hambre? Por sinvergüenza, porque preferí fumarme y tomarme el sueldo antes de comer. Y al otro día no tenía ni para una sopita maggi con dos ñemas. Por sinvergüenza. Amén. Este pueblo pasó por unas terribles, hermano. Y todo lo que ellos le pedían al Señor, el Señor se los daba. ¿Sabes que este pueblo prefirió ser maltratado y llevar palo en Egipto que pasar por la prueba? Y que en medio de la prueba, según la historia, decían, oh, hombre, preferimos estar allá en Egipto al lado de las joyas de carne que pasando hambre con este desgraciado de Moisés. ¿Sabes qué es que Dios te esté bendiciendo y te está afligiendo para quitar el orgullo de ti? Y tú no lo entiendas. Aleluya. Ellos prefería estar chapaleando barro que llegar a la tierra prometida. ¿Sabe usted que mucha gente se quedó en el desierto? Pero qué tremendo, hermano. Le invito para que lea este libro en tu casa. Dice la Biblia, hermano, que ni su ropa envejeció en 40 años. Y no eran Levi's. Le en inglés. ¿Sabes que Levi los utilizan? En la, los obreros en los Estados Unidos. Nosotros somos los hechones. Usamos Levi aquí. Y que Levi allá, no. Nadie lo quiere. Nada más los venezolanos. Mil bolívares por un Levi, ni loco, hermano. Los que tengo me costaron 100 bolívares. Eso es lo que vale allá. Y lo puede conseguir hasta en 10 dólares, que son 40 bolos. Esta ropa no se les envejeció. Según la historia y científicamente se ha comprobado que en el desierto, en el día, la temperatura baja a mucho, 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 mucho grado. O sube, perdón. Raja el cerebro pero en las madrugadas es capaz hasta bajar de cero. Okay. Okay. ¿Cuánto cree que el Señor es bueno? Okay. Con razón dice la Biblia que en la noche les colocaba una columna de fuego y en el día una columna de nube. Okay. Okay. Y me acuerdo de ese corito que cantaba yo cuando era nuevo creyente. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto, ta, 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 ta. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, pa pam 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 pam. Él pam. se bailaba así porque uno no podía mover mucho los pies. Y pues mover los pies era pecado para aquel tiempo. Ya voy a ver mi pastor aquí bailando el 14, salsa trancar, man. Ese es caraqueño, nato y salsero. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, pa pam 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 Jehová les guió por el desierto. Después dice, por el día columna de fuego, por la noche de columna... Ay, ¿sí? ah. Así, ese corito era. El día nube, de noche fuego, de día nube, de noche fuego, de día y de noche Jehová iba con ellos. Y ahí arrancaba uno... ¡Ja, no. A ah, Héctor, ¿te acuerdas de ese coroa? Leida, evangélico de los viejos hermano, tremendo, pero eso es historia, nos afligió, nos probó, nos llevó por el desierto, pero nos cuidaba al mismo tiempo, ¿cuánto creen que Dios es bueno?